sí, ya está, ya está, ya está. Bien, nada más para ver. No para, no está bien. Ya. Ok. Ok. Y en esto también la lechuga despasa la cocción. Y en esto, rápido. Entonces la última hoja es normal que se queda. Bonito. Así es. Hoy no hacen, pero puede ser que mañana tengan ensalada de fruta. Entonces esto te ayuda. Hoy hacen solo esto, pero quién sabe mañana que le ponen zanahoria rallada o otros productos. Lo bueno es solo cambiar el disco. Cada disco un corte. Okay. Aquí tengo uno de 2 milímetros. ¿Cómo funciona la máquina? Dos botones, creo que cada uno puede entender. Verde on, rojo off. Okay. Son dos partes el equipo. Hay este pino. Ok, una, dos partes. Ok. Para limpiar, puedes echar agua encima sin problema. Muy fácil de limpiar. No hay tornillos, no hay huecos. Muy fácil de limpiar. Ok. Una máquina con mucha seguridad. Si está abierta aquí, la máquina no funciona. Ok. Aquí está funcionando. Y de nuevo, si aquí la máquina está abierta, tampoco no funciona. O sea, yo no me puedo cortar. Ok. Una boca cilíndrica, por ejemplo para el pepino, ¿okay? Y una boca que llamamos de frijol, ¿no? Esto puede ser para papa, tomate, para lo que quieras. Pongo mi producto, ya no necesito empujar de nuevo, porque está el sensor y ya vuelve a trabajar. De mucha productividad. ¿Okay? Pues bueno, ahí vamos. Muy importante poner siempre el disco. ¿Okay? Mucha presión, tanta gente acá. Ok, muy importante, las cuchillas se pueden afilar también, ok. Entonces hay un tornillo, se sacan, se afilan con una piedrita. Una vez que ya lo afilaste 4 o 5 veces, se cambia solo la cuchilla, ok. Pongo el disco, aquí no está bien colocado, no se puede cerrar. Le doy una vueltita aquí, ya está. Ok. Ya está prendido y ahí vamos. Todo de 2 milímetros, no es 3, no es 4, no es 5, todo perfecto. Nada de merma, no me corte. Nada. Y es bien rapidito. Como te digo, es mucho más bonito la apariencia porque aquí hay de todo tamaño. Claro, sí. Aquí si ves, es todo perfecto. ¿El tomate? El tomate, vamos a ver. Que no aprovechemos. Sácalo. Okay. Yo tengo que sacarle manualmente y luego recién. Aún la máquina no saca. Ah, ya. Yeah. Ahí vamos, el tomate es un poquito más delicado, entonces voy a ir más despumado. Sin tanta fuerza. Tal vez es delgadito para ustedes, no lo sé. ¿Tú lo ves? Podría ser un tamaño un poco más grueso. Es una nueva papa, si tiene la máquina lo puedes hacer. Entonces esta está más delgadita, pero mira, de nuevo comemos con los ojos, es súper bonito, todo igual. También, ¿okay? Adelante. Depende, ¿tú quieres unirlos grandes de zanahoria o cortitos? Un poco más grande. Entonces más grande la vamos a poner así, la zanahoria sí va a rayar de este tamaño. Si lo pongo aquí, me va a rayar solo de este tamaño. Adelante. Ok. ¿Uno por uno? Nada, es para llenar. Aquí estamos haciendo un test, pero ok. Botón verde. Mira, seguridad, aquí no estaba bien enchufado. Ahí, así. El botón verde. Lo puedo sacar el botón. Puma.